Buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Antonio López de Santa Anna no vendió la mitad de México. Sí, tal como lo oyen. El general Santa Anna no vendió la mitad del territorio de Estados Unidos como siempre se nos hizo creer en las clases de historia de la escuela. Si bien él no vendió el territorio, sí fue responsable de que México perdiera la guerra ante el Coloso del Norte, lo que, como sabemos, originó sí la pérdida de ese territorio, por el cual recibimos una indemnización de 10 millones de pesos. He aquí la historia de cómo sucedió esa pérdida. Desde que los Estados Unidos de Norteamérica consiguieron su independencia del Reino Unido en 1783, España los vio como una amenaza para sus territorios en el continente americano, haciéndoselo saber de esta manera el ministro en tal país, Luis de Onís, al rey Carlos IV. Pues desde que lograron su independencia, Estados Unidos inició una política de expansionismo llamada el Destino Manifiesto, la cual los llevaría a ser la nación más poderosa en el continente americano y, por ende, en el resto del mundo al correr del tiempo. Ante esto, España sintió la necesidad de fijar una frontera entre los nacientes Estados Unidos y el virreinato de la Nueva España. Aunque inicialmente recordemos que los Estados Unidos no tenían frontera con México, sino hasta el 30 de abril de 1803, en que se concreta la compra del territorio de la Luisiana al Imperio francés por 80 millones de francos. Es ahí cuando ya Estados Unidos tiene frontera con la Nueva España, concretamente en los estados, en el estado de Texas. Para que Estados Unidos aceptara fijar la frontera con España, le exigió a esta que le cediera el territorio de la Florida, lo que hoy conocemos como la Península de Florida. Esta venta se concretó el 22 de febrero de 1819. Finalmente, ya una vez concretada la compra de la Florida, en enero de 1821, la corona española otorgó concesiones a 300 familias católicas originarias de la Luisiana que no habían querido adquirir la nacionalidad estadounidense cuando este territorio se anexó a la Unión Americana. Esto fue el principio de una migración angloamericana a los territorios septentrionales del virreinato que nunca se podría contener. Uno de los errores más graves de la corona española fue exigir que los residentes en el territorio tejano fueran, pues ahora sí que de religión católica, no permitiéndose a otras deidades o religiones que entraran a este territorio. Cuando se consuma la independencia en 1821, el emperador Agustín de Iturbide ratifica la concesión que la corona española otorgó al filibustero Moisés Austin para colonizar el territorio tejano, llevándose Iturbide también una buena dotación de tierras. En ese mismo momento, los Estados Unidos, ya con la mira puesta en los territorios norteños de México, envía como su primer embajador al intrigante Joel Roberto Poinsett, con la misión de comprar Texas a cambio de 10 millones de dólares como condición para reconocer al imperio de Iturbide. Agustín de Iturbide podrá tener muchos defectos, sin embargo, algo que sí debemos reconocerle es que defendió el territorio mexicano
a capa y espada, pues se negó a vender una sola hectárea de este, lo cual provocó que Poinsett empezara a intrigar con los antiguos insurgentes, metiendo la semilla de la República Federal, creando logias masónicas, lo cual es el antecedente de los actuales partidos políticos. Finalmente, Iturbide es derrocado, se disuelve el imperio, asumimos la forma de gobierno de República Federal que hasta hoy conservamos, y el primer presidente, Guadalupe Victoria, también es objeto de las presiones de Poinsett para vender el territorio de Texas a los Estados Unidos. Victoria se niega, la migración angloamericana sigue entrando a Texas. Victoria termina su mandato, Guerrero asume el poder tras el motín de la Cordada. Poinsett presiona a Guerrero para que le venda a Texas, este vuelve a negarse, y para tratar de frenar la migración angloamericana a los septentriones, federaliza el decreto de abolición de la esclavitud emitido por el cura Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara en noviembre de 1810. Sin embargo, al federalizar este decreto y prohibir con ello la entrada de esclavos a esos territorios, o que al hacerlo ya fueran libres, no terminó con las ambiciones de los Estados Unidos. Poinsett termina siendo expulsado de México a petición de Guerrero. Los embajadores siguen llegando, haciendo este tipo de gestiones, pero no consigue nada hasta el año de 1835, en que los propios tejanos deciden separarse de México porque el entonces presidente, el general Antonio López de Santa Anna, suprime el modo de gobierno de la República Federal para convertir a nuestro país en una república centralista, amigos. ¿Qué es la república centralista? Me dirán. Una república donde el poder proviene del centro, los estados dejan de ser estados para convertirse en departamentos y las decisiones sobre sus leyes provienen del gobierno central, no tienen soberanía propia. Este es el pretexto que usan los tejanos para separarse de México, amigos. Pero la verdad es que en Texas había más angloamericanos que mexicanos, tenían costumbres diferentes, hablaban inglés, no creían en la Virgen de Guadalupe, etc. Cuando México se da cuenta de esto, manda al general Manuel Mediterán a hacer un estudio para ver qué está, cómo está la situación en Texas. Obviamente, el reporte que Luis Mediterán trae consigo es alarmante porque le informa al gobierno que Texas está poblado en su mayoría por ciudadanos estadounidenses. Entonces es ahí cuando Santa Anna emprende una campaña para recuperar Texas. Llega obviamente con un ejército mermado porque hay que cruzar los inmensos desiertos norteños. El ejército estaba mal armado, mal comido, no había dinero para los haberes, pero si algo había que reconocerle a don Antonio era que era capaz de organizar ejércitos sin dinero, sacar un ejército de la nada. Santa Anna solía pedir prestado, pero obviamente nadie le quería dar prestado porque no pagaba los préstitos o préstamos que pedía. De ahí se acuñó el dicho popular, préstamos de Santa Anna, en alusión a que le prestamos dinero a alguien que sabemos que nunca lo va a devolver. Era una de las cualidades de don Antonio, se le celebraban como gracias trampas indignas, pedía prestado y nunca pagaba. En fin, llegan al territorio tejano en marzo de 1836, el día 10 de abril se libra la batalla del Álamo, que es la única victoria mexicana que se tiene en la Guerra de Texas, ya que Santa Anna ordena matar a todos los prisioneros tejanos,
tal cual debes de ser, incluidos en mujeres, niños y todos los habitantes de la ciudad. Esto, en vez de amedrentar a los tejanos, digamos que les da más valor para enfrentar al ejército mexicano y al grito de Remember the Arrow o Acordaos del Álamo, se lanzan en persecución de Santa Anna y el maltrecho ejército mexicano. El 21 de abril de 1836 llegan a las riberas del río San Jacinto y tras una extenuante caminata, Santa Anna decide colocar su campamento allí, aunque sus agentes le dijeron que no lo hiciera porque era un lugar muy peligroso, ya que en cualquier momento podrían ser sorprendidos por los tejanos al mando de Samuel Houston. Santa Anna no hizo el menor caso, como vemos que sucede en la actualidad cuando alguien le quiere dar un consejo al actual presidente, y pone su campamento en las riberas del río San Jacinto, pensando en que no lo van a atacar. Santa Anna decide dormir una siesta, pero a las 2 de la tarde del día 21 es sorprendido por los filibusteros. Dejemos que sea el propio Santa Anna quien nos relate este hecho. A las 2 de la tarde del día 21 de abril, me había dormido a la sombra de un encino con la esperanza de que el calor mitigara para emprender la marcha, cuando los filibusteros sorprendieron mi campo. Júzguese mi sorpresa al verme rodeado por esa gente, amenazándome con sus rifles y apoderándose de mi persona. Antonio López de Santa Anna es hecho preso y llevado ante la presencia del general Samuel Houston, quien se encontraba en un catre, ya que se había luxado un tobillo. Los colonos tejanos piden que se fusile inmediatamente a Santa Anna, pero el general Houston comprende que la ejecución del presidente de México no sería bien vista en Estados Unidos y, por lo tanto, eso dificultaría la posterior anexión de Texas a la Unión Americana. Obviamente, amigos, cuando Santa Anna se encuentra ante Samuel Houston, podemos pensar que el general mexicano se comportó con dignidad. Obvio que no es así. En cuanto ve a Houston, Santa Anna se arrodilla, suplica y le dice: usted no es un cualquiera. Usted puede ser benévolo, ya que usted ha vencido al Napoleón del Oeste. Santa Anna es hecho prisionero y ordena al general Vicente Filisola que sus tropas se replieguen hasta el río Bravo. Aquí Vicente Filisola cometió un error terrible, ya que no debió haber obedecido la orden de Santa Anna, que por más presidente de la República que fuera, era un general prisionero y no se tienen por qué obedecer órdenes de un general prisionero. Sin embargo, Filisola cometió el error de obedecer la orden y replegar sus tropas hasta el río Bravo. Podemos decir que la guerra de Texas se perdió por errores de estrategia de Antonio López de Santa Anna, quien finalmente es hecho preso y obligado a firmar los tratados de Velasco, con los cuales él se comprometía a reconocer la independencia de Texas y en lo sucesivo a no volver a tomar las armas en contra de la República Tejana. No contentos con eso, Santa Anna es llevado a Washington ante la presencia de Samuel Houston. Este iba con grillos en manos y pies, y allí no se sabe de qué hablaron. Lo que sí se sabe es que firmaron un tratado secreto en el cual Santa Anna ratifica su compromiso de no volver a tomar las armas contra la República de Texas, y muy probablemente negociaron la venta de los otros dos septentriones norteños, es decir, Nuevo México y la Alta California. Finalmente, Andrew Jackson pone a Santa Anna en un barco que lo va a llevar hasta Veracruz.
Este llega al puerto y aunque lo reciben con nueve, el gobierno mexicano, presidido por el abogado José Justo Corro, no reconoce la independencia tejana y manda un contingente para tratar de recuperar el septentrion. Obviamente, como es de suponerse, amigos, Santana se va a su hacienda de Manga de Clavo a rumiar la derrota, donde suceden otras escaramuzas, donde él es protagonista, que después les voy a narrar con detenimiento. Finalmente, en uno de los tantos gobiernos liberales, Santa Anna es exiliado a la isla de Cuba, donde se entera que Estados Unidos ha declarado la guerra a México el 8 de mayo de 1846. Viendo en esto una oportunidad, Santa Anna envía a su agente, el español Alejandro Atocha, a Washington para que negocie con el presidente James Knox Polk, que le permita entrar a territorio mexicano y que si lo reinstalan en la presidencia, Santa Anna iba a tomar medidas para que México bajara su línea fronteriza hasta el Río Bravo, como actualmente lo conocemos. Hay que recordar que para ese momento el puerto de Veracruz estaba tomado por las escuadras norteamericanas. Las gestiones de Atocha tienen éxito y Santa Anna es dejado entrar a territorio mexicano. A pesar de la posible traición que el benemérito de la patria estaba fraguando, el gobierno mexicano confía en él y le otorga el mando de las tropas mexicanas. Inmediatamente Santa Anna delega la presidencia en manos del doctor Valentín Gómez Farías y sale a combatir al invasor. Desafortunadamente va de fracaso en fracaso, cuando en todas las batallas él estuvo a punto de ganarle al ejército estadounidense. Al darse cuenta de esto, el gobierno liberal, otra vez al mando de don Valentín Gómez Farías, le quita el mando de las tropas y lo manda nuevamente al exilio. Por lo cual se embarca a la isla de Jamaica, en cuya capital, Kingston, Santa Anna vive a disgusto. ¿Por qué? Porque Jamaica es una colonia inglesa y no se siente a gusto entre gente que no habla su lengua materna. Por lo cual se muda a Turbaco, Colombia, habitando una casa que era propiedad del libertador sudamericano Simón Bolívar. Entre tanto, en México la guerra está perdida, se tiene una conferencia de gobernadores de los estados en la cual se está discutiendo si quieren que se continúe la guerra o se firme un tratado de paz ya con los Estados Unidos, quienes para esto ya tenían a Mr. Nicholas P. Twist en la Ciudad de México con el fin de que éste firmara el tratado con México. Finalmente ganan los que deciden que la guerra termine y el tratado de paz, amistad y límites fronterizos es firmado el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe Hidalgo, de ahí el nombre del tratado. A quien le toca firmar y ratificar el tratado es al presidente interino Manuel de la Peña y Peña. Porque hay que recordar que en ese momento nadie quería ser presidente de México, porque aquel que accediera a ocupar en esos delicados momentos la primera magistratura de la nación le iba a tocar firmar ese oprobioso tratado con la Unión Americana. Para ese entonces, recordemos que Santa Anna estaba ya en Colombia, desde donde él se exculpaba del resultado de la guerra con los Estados Unidos. La guerra provocada por los Estados Unidos no hubiera terminado como terminó
si no se han antepuesto al patriotismo las insidias de la perfidia. Allá en el destierro, consolame con no haber participado ni directa, ni indirectamente en la firma de aquel tratado de eterna vergüenza y pesar para todo buen mexicano. Ahí se demuestra, amigos, que si bien Antonio López de Santa Anna no fue el causante de la pérdida del territorio mexicano, sí dejó todo arreglado para que el Estado mexicano perdiera la guerra. También hay que recordar que ahí no hubo ninguna venta. Si se nos pagó algún dinero, fue por la pérdida de la guerra y a modo de indemnización. Bueno, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, y en mi correo electrónico, jjvl1957@hotmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana.